El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Velocidrome. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Su especie, aún no se conoce ninguna de Velocidrome. Su nombre en japonés, Dosuranposu, proviene de la palabra griega ramphos, que significa pico. El Velocidrome pertenece a una rama evolutiva de los Wyvern Pájaro, una rama terrestre especializada en la alimentación carnívora y depredadora. Si bien no mantiene la capacidad de volar de sus antepasados, sí mantiene sus características reptilianas y heterotérmicas. Sin lugar a dudas, los Velocidrome son los Wyvern Pájaros más violentos e inteligentes que ha estudiado el gremio. El Velocidrome se encuentra generalmente en zonas con alta cantidad de recursos, ya que al ser una especie depredadora necesita alimentarse constantemente. Se le ha divisado en las colinas, la vieja jungla, el gran bosque y existen reportes de haber visto algunos en el bosque primigenio, en el Nuevo Mundo, pero no existe confirmación al respecto. Su alimentación consiste en herbívoros como los kelbi, musgorrinos, antecas, amtonop y a veces popos. El Velocidrome es de mayor tamaño que sus compañeros, los Velocipreys. Su gran cresta de color carmesí indica su estatus de líder y posee una gran garra rojiza tanto en las patas delanteras como en las traseras. Posee unos grandes ojos y un hocico amarillo parecido a un pico. Sus garras están muy afiladas y pueden desgarrar cualquier tipo de piel o defensa que tengan sus presas. Los Velocipreys son la forma juvenil de Velocidrome y seguirá el líder de la manada a todos lados. En este sentido, existe un complejo sistema de comunicación entre los Velocipreys y su líder, con el que logra cazar de manera bastante eficiente. Cuando Velocidrome se siente en peligro, puede llamar a los Velocipreys para que combatan junto a él y así proteger su territorio. El gremio ha estudiado cerca de 20 sonidos complejos de esta especie y ha logrado determinar que el lenguaje que utilizan es superior al de los demás Wyvern pájaros, sobre todo los que viven en manada. Su velocidad y agilidad son sus principales fortalezas. Usando estas ventajas, el Velocidrome saltará para matar a la presa en un solo ataque con sus garras con forma de gancho. El Velocidrome, como mencionamos anteriormente, posee una fuerte conducta social y colectiva y rara vez luchará solo. Para tratar de ahuyentar a los posibles depredadores, Velocidrome tiene escamas de colores fuertes que actúan como advertencia en el mundo animal, donde el color rojo, amarillo y azul significa peligro o venenoso. Algunos Velocidrome han sido vistos escupiendo sustancias extrañas de su boca. Estos Velocidrome tienen un órgano muy complejo que contiene una variedad de materiales como enzimas degradadoras y ácidos corrosivos que se combinan con su saliva, lo que les permite escupir una amplia variedad de sustancias a la presa. Entre las sustancias se han identificado algunas que reducen la resistencia de su víctima y otras que disminuyen su fuerza. Debido a sus características agresivas pero su reducido tamaño, los Velocidrome se han utilizado desde hace muchos años en el entrenamiento de cazadores novatos. Este entrenamiento es fundamental para los cazadores novatos, ya que les permite interactuar con bestias peligrosas y también pulir sus habilidades. Existe un centro de entrenamiento en todas las grandes ciudades del mundo, pero la que se especializa en la crianza de Velocidromes es la ciudad de Dundorma. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Gendrome. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Existe una subespecie de Gendrome, llamada Chingaki, que es más poderosa y tiene algunas características exclusivas. Los Wyvern Pájaro son de las especies más comunes en el universo Monster Hunter. Existe una gran variedad de este grupo de Wyverns y son, dentro de su grupo, los que han colonizado la mayor parte de los hábitats. Entre los Wyvern pájaro encontramos a los Dromes, un grupo específico de Wyvern que comparten similitudes físicas, debido principalmente a convergencia evolutiva. Los Gendromes son una especie dentro de los Dromes que se caracterizan por utilizar toxinas paralizantes contra sus presas.
El Gendrom es un individuo más grande y fuerte que se destaca dentro de la manada de Genpreis. En este sentido, los Genpreis no se transforman en Gendroms, sino que estos últimos son individuos especiales, probablemente debido a mutaciones genéticas. Según los estudios del gremio, solo el 3% de los Genpreis nacidos se convierten en Gendroms en la adultez. Los Genpreis generalmente se asocian entre sí, dentro del territorio de un Gendrom dominante, aunque pueden crear sus propias manadas, donde uno de ellos se transforma en el líder. Estas manadas son muy peligrosas para los viajeros y caravanas de comercio, ya que son muy territoriales y su único objetivo es alimentarse, ya sea de ápseros, su presa favorita, o de humanos incautos. Incluso se han estudiado manadas de Genpreis donde existe más de un líder y dan cuenta de una organización nunca antes vista en este tipo de wyverns. El gremio en este sentido está muy preocupado, ya que al parecer el cerebro de este grupo de wyverns se ha desarrollado a pasos agigantados. En relación a los Gendroms, los más peligrosos de esta especie poseen una complexión ligera y delgada. En su cabeza se alzan dos grandes crestas verticales y dos grandes colmillos sobresalen de su hocico. También posee unos penetrantes ojos rojos. Es de un color verde apagado con rayas naranjas. Su hábitat es principalmente zonas desérticas y cuevas, incluso se le ha visto en zonas volcánicas. El hábitat más estudiado y donde se concentra la mayor cantidad de Gendroms y Genpreis es en el desierto de Dede. Otra zona muy habitada por esta especie son los humedales de Geoterrado, en la región de Arcolis. El gremio incluso posee una zona especial, cerca de Dundorma, donde se realizan estudios exhaustivos de esta especie y otras de Dromes. Este centro de investigación se encuentra en el desierto de Sekhmere, y allí se han logrado aislar una gran cantidad de toxinas para crear antídotos o forjar nuevas armas y armaduras. Si no conoces muy bien la geografía del universo Monster Hunter, te recomiendo ver la serie acá en Masamune TV llamada Crónicas del Gremio. Una de las características más relevantes de los Gendrom es su toxina, la cual se acumula en sus colmillos y que es una de las más potentes que se han encontrado en la naturaleza. Esta toxina se ha aislado y se ha logrado utilizar para muchos objetos importantísimos para la cacería. Por ejemplo, se ha logrado crear trampas paralizantes, armas que infligen el estado constantemente, antídotos para los cazadores e incluso armaduras que anulan el estado de manera permanente. Como dato especial del gremio, existe una variación de Gendrom denominada Chingake, que posee algunas diferencias con su forma normal. Este individuo posee una cresta mayor y ojos verdes en vez de rojos. Sus garras están revestidas con una potente toxina paralizante, tres veces más poderosa que la de uno normal. Esta variante es capaz de acumular ingentes cantidades de toxina en su boca, para luego lanzarlas como proyectiles junto con su saliva. Incluso puede crear una bomba paralizante cuya potencia es tal que incluso paraliza al Gendrom, dando una ventaja al cazador si es que llega a... El día de hoy, en la enciclopedia gigántica, conoceremos más sobre el Iodrom. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. No se conocen subespecies de Iodrom. Los Iodroms son una especie de la familia de los Dromes, unos Wyvern Pájaros que abundan y habitan en gran cantidad en todos los continentes del planeta, o por lo menos en los conocidos. Si bien es muy parecido a los demás Dromes, posee un aspecto muy primitivo y se pueden observar algunos remanentes de sus antepasados anfibios. Su nombre proviene de su color rojizo y es una palabra que tiene su origen en el yodo, elemento químico que generalmente se representa con ese color, de ahí su nombre, Iodrom. Al igual que ocurre con la mayoría de los machos alfa del grupo de los Saurischia, los Iodroms son machos que han alcanzado un tamaño mucho mayor que el promedio y han desarrollado una cresta craneal especial. Según los estudios del gremio, cerca del 5% de los Ioprey machos se transforman en Iodroms en la etapa adulta. El Iodrom, como mencionamos anteriormente, posee un aspecto más anfibio. Su piel carece de escamas y necesita constante humedad para mantener su temperatura corporal. Posee un color rojo intenso con pintas negras y partes moradas en las patas y una gran cresta en forma de hacha muy prominente. Su hocico tiene forma curva y cae hacia abajo, ideal para desgarrar la carne.
Esta bestia habita zonas tropicales o subtropicales, como selvas y zonas volcánicas. En estas zonas habita en conjunto con iopreis, de los cuales la mayoría son hembras. Los machos lo acompañan cuando busca alimento en el medio ambiente. Al igual que la mayoría de los dromes, el iodrom puede llamar a los miembros de su manada para que lo ayuden en caso de peligro. Su alimentación es muy variada, pero la principal fuente de alimento de este wyvern pájaro son los neopterón, específicamente los ornetau. Debido a esta dieta, le confiere una de sus características más peligrosas, su poderoso veneno. Esta bestia ha desarrollado unas glándulas tóxicas en su cuello y boca, en las cuales genera un potente veneno, cuya sustancia activa se obtiene de los insectos de los cuales se alimenta. Este veneno no solo lo genera en su garganta, el cual puede escupir a sus presas, sino que también se pueden encontrar en sus colmillos, evolución más reciente de esta especie. Algo a considerar es que además de estos insectos se puede alimentar de aptonot, slactot y también de carroña si la encuentra en algún lugar. Pero, como todo en esta vida, los iodrom se deben cuidar también de no ser devorados por su depredador natural, el Varuragaru, un leviatán muy peligroso, capaz de absorber los fluidos de iodrom y utilizar sus potentes toxinas por un breve periodo de tiempo. Iodrom es de los wyvern pájaros más estudiados por su enorme capacidad de acumular veneno en su cuerpo, el cual es utilizado para crear equipos resistentes a este estado y armas que infligen veneno, uno de los estados más utilizados por los cazadores del gremio. Además, los wyverianos se han especializado en la creación de fuertes medicinas que utilizan la toxina del iodrom para curar enfermedades. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Jan Kutku. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Existe una subespecie de Jan Kutku, el Jan Kutku Azul. Los Jan Kutku son los Wyvern más reconocidos de la saga, ya que fueron, para todos los veteranos, la primera barrera que nos hizo convertirnos en verdaderos cazadores. Fue el primer Wyvern que debimos estudiar sus movimientos y recordar sus patrones de ataque para poder eliminarlo. Por este motivo en Japón y en muchos lugares del mundo es conocido como el Sensei. Su nombre en japonés, Jan Kutku, proviene de ear, que significa oreja en inglés, y yanta, que es parlotear en japonés, además de la denominación kok, que es cacarear también en inglés. El Jan Kutku posee la estructura de un wyvern típico, con un cuerpo más bien delgado. Sus escamas son de color rosa y sus orejas, pico y membranas son amarillentas. Posee una cola larga y fina, con una pequeña púa en la punta, la cual no posee veneno. Unas patas fuertes con notables garras y un enorme pico macizo. Su parte más destacable son sus orejas extendibles como abanicos, con las cuales puede oír a grandes distancias. Los hábitats conocidos del viejo mundo de Jan Kutku consisten en la selva, el bosque y las colinas, el pantano, la isla de las mareas, el bosque eterno, el bosque ermitaño, la frontera jurásica y el viejo volcán, aunque esto es muy raro. Las criaturas prefieren estas áreas por sus climas cálidos y la abundancia de alimentos. Kutku también puede encontrarse raramente en el viejo volcán para posiblemente comer carbón y otros ingredientes para abastecer su saco de llamas. Los Jan Kutku son criaturas omnívoras que comen una gran variedad de alimentos, desde semillas, frutos, pequeños insectos e incluso se le ha visto comiendo miel. Si bien son completamente capaces de defenderse contra depredadores más pequeños, como Velocidrom y sus manadas, los Kutku a menudo son presa de depredadores más grandes como Ratian, Aviorugu, Najarala y Pariapuria. Kutku es bien conocido por meterse en conflictos territoriales con el extremadamente agresivo Jan Garuga. A veces un Garuga se apoderará de un territorio de Kutku
e incluso matará a las crías de esta bestia. La hembra Yangaruga también destruirá los huevos de Cutcut y pondrá sus propios huevos en el nido, dejando al Cutcut como víctima del parasitismo de la cría. Los Yang Cutcut son capaces de volar, lo cual es una gran ventaja al huir de los grandes depredadores terrestres. Sin embargo, no son tan hábiles en el aire en comparación con otros Wyvern voladores. Debido a esto, Cutcut pasa más tiempo en tierra. Estos Wyvern pájaros pueden lanzar grandes bolas de fuego, y aunque son eficaces para matar presas y depredadores más débiles, tienen poco efecto contra depredadores más grandes y poderosos. Los Cutcut tienen picos muy grandes y resistentes que se utilizan para triturar sus alimentos y frutos de cáscara dura, así como para ayudarlos a excavar insectos y larvas que habitan en el suelo. Esto es particularmente visible cuando se alimenta de conchus, ya que puede evitar sus conchas duras simplemente levantando estos neopterones cuando se enrollan en bolas y tragándoselos enteros. El rasgo más distintivo de Yang Cutcut son sus orejas grandes especializadas. Estos oídos son muy sensibles al sonido y los ruidos súbitos pueden desorientarlos y dejarlos vulnerables al ataque, lo que hace que los cazadores usen a menudo bombas sónicas cuando cazan a estas criaturas. Algunos individuos raros, probablemente un Cutcut anciano o muy adulto, poseen orejas más grandes, músculos más desarrollados y un saco de llamas más intenso, con el que pueden hacer muros de fuego de corta duración, lo que hace que este Cutcut más experimentado y anciano sea incluso más fuerte que un Yangaruga. Durante la época de reproducción, las hembras Yang Cutcut desarrollan plumas en su abdomen. Estas plumas se utilizan para mantener sus huevos calientes. Estas plumas también pueden considerarse un remanente de sus antepasados. Después de que los huevos eclosionan y las crías de Yang Cutcut nacen, la madre los cuida y les alimenta con miel e insectos hasta que alcanzan cierta edad. Dependiendo del clima durante el año, Yang Cutcut se puede reproducir varias veces en la temporada. Un dato interesante es que los Yang Cutcut de la región de Barubare tienen 4 dedos en los pies, mientras que sus otros homólogos tienen solo 3. Se cree que esta es una reciente mutación de algún tipo, aunque la variante de 4 dedos de Cutcut también ha aparecido esporádicamente en otras zonas del norte del continente. Un Wyvern un tanto temperamental, asustadizo e inquisitivo, Yang Cutcut tiene una tendencia a querer parecer más grande de lo que realmente son, al extender sus alas, aletear sus orejas y lanzar un fuerte rugido. Los Wyvern pájaros esperan que esta demostración de bravuconada desanime a los depredadores, pero si falla, Cutcut huirá inmediatamente del área. Veamos ahora la subespecie de Yang Cutcut, el azul. Es muy parecido a su pariente rosado, pero posee un característico caparazón azul, algunas marcas azules en el pico y tonos verdosos en las orejas. La diferencia de color se debe principalmente al hábitat en donde vive el Yang Cutcut azul, donde su color azulado le permite mimetizarse con la vegetación más densa. Se comporta casi de la misma manera que un Yang Cutcut normal, siendo un monstruo bastante tímido y fácil de derrotar. Sin embargo, su verdadera fuerza se muestra cuando se enfurece. Debido a su fuerza cuando está en estado furia, es mejor no lanzarle una bomba de luz o bomba sónica, a pesar de poder aturdirlo momentáneamente, ya que sus ataques serán aún más impredecibles. El día de hoy, en la enciclopedia gigántica, conoceremos un poco más sobre el Yangaruga. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Existe una especie mutante de Yangaruga, denominada Cíclope. Yangaruga es uno de los Wyvern pájaros más agresivos que ha encontrado el gremio, y su descubrimiento es bastante reciente. Su nombre en japonés es Yangaruruga, que proviene de la palabra japonesa yanta, que significa parlotear, y Garuda, el dios pájaro del hinduismo. El gremio le ha puesto varios títulos, como por ejemplo Lobo Solitario y Amenaza Nocturna.
posee una estructura corporal similar a la del Yang Cutcut, uno de sus parientes más cercanos, siendo bastante delgado y ligero. Posee también un color morado intenso y algunas escamas rojas. Está cubierto de duras conchas y numerosas espinas. Su pico es más grande y afilado que el del Cutcut y posee una melena blanca. También es mucho más agresivo y territorial que su pariente el Cutcut y no dudarán en atacar con velocidad y fuerza a cualquier invasor. En el viejo mundo, Yang Garuga solo se ha observado hasta el momento en la selva, desfiladero, gran bosque, bosque antiguo, volcán, hoyo de volcán, frontera jurásica, lago Ester, pantano antiguo, estepa ancestral, bosque y colinas y en el monte cielo, donde anida en lo más alto de la montaña. Hay un viejo dicho entre algunas regiones: si un Cutcut puede vivir en esta zona, entonces un Yang Garuga no puede estar muy lejos de aquí. Yang Garuga caza casi exclusivamente de noche, usando su veneno mortal o apuñalando a su presa con su pico afilado para acabar rápidamente con su vida. Si decide cazar a otra especie depredadora como un velocidrón, Yang Garuga primero aturdirá a la criatura con su rugido antes de lanzar cualquier ataque. Rátalos Ratian, tigres, espinas, nargacugas, cerejios y el raro Rayan compiten ferozmente con Garuga e incluso son capaces de matarlos si se presenta la oportunidad. Sin embargo, al ser uno de los miembros más temidos de la clase de Wyvern pájaros, estas criaturas son capaces de defenderse contra amenazas potenciales y dañar gravemente a los Wyverns antes mencionados. Yang Garuga posee una aguda visión nocturna y se mimetiza perfectamente en la noche gracias a su caparazón de color púrpura oscuro, lo que hace que la criatura sea muy difícil de detectar. Además, tiene un mejor control del fuego que su pariente el Yang Cutcut, ya que sus sacos de fuego están mucho más evolucionados. Es lo suficientemente ágil como para realizar retrocesos, azotando a su enemigo con su cola puntiaguda y venenosa. Sus oídos son muy precisos y le permiten escuchar a cientos de metros. Una de sus adaptaciones más peculiares es su notable inteligencia. Un ejemplo es su capacidad para evitar ciertas trampas. También es mucho mejor al realizar ataques consecutivos y su velocidad de ataque es muy superior a la de su pariente Cutcut. Uno de sus ataques más mortales son los que realiza con su cola, que puede causar un grave envenenamiento. Muchos cazadores han muerto cazando a Yang Garuga pensando que es parecido al Cutcut. Un error fatal. Algunos individuos raros, posiblemente garugas más viejos, tienen espinas más desarrolladas en su lomo y en la cola, junto con una mayor habilidad para envenenar, incluso con variaciones de veneno más poderosas y tóxicas. Se han observado a Yang Garugas expeler veneno de su cuerpo en forma de polvo o incluso escupirlo por la boca. En la región de Balabar, Yang Garuga tiene 4 dedos, mientras que en otras regiones solo posee 3. Esta es una adaptación al medio ambiente y no constituye la denominación de su especie. Muy violento en la naturaleza, Yang Garuga es un monstruo que siempre es mejor evitar. Son criaturas muy solitarias, sin embargo en algunas ocasiones se han visto en grupos, posiblemente durante la temporada de apareamiento. Se han reportado avistamientos de parejas de Yang Garugas, pero solo en islas, nunca en el continente. Después de aparearse, las hembras a veces buscan un nido de Yang Cutcut, destruyen los huevos de Yang Cutcut y luego colocan los propios en el nido de esta bestia. De esta forma, cuando el Yang Cutcut vuelva, criará los huevos de Yang Garuga. Esto demuestra que un garuga hembra puede ser un parásito de cría, como un pájaro cucú del mundo real. Yang Garuga realiza este comportamiento debido a su mal comportamiento de crianza, tanto de hembras como machos, ya que es una especie muy violenta y no están evolucionados para cuidar huevos o crías.
Los Yangarugas son Wyvern que constantemente están peleando, por lo que en la mayoría de los encuentros presentan heridas en su cuerpo, lo que produce un intenso dolor y aumenta su capacidad de furia y ataque. En muchas ocasiones se han observado Yangarugas con una oreja faltante, con alas desgarradas o incluso con el pico trizado. Esto es un comportamiento muy extraño en la naturaleza, ya que estos Wyverns perseguirán hasta quedar sin fuerzas a su enemigo y no descansarán hasta que muera. Veamos ahora a la especie mutante de Yangaruga, el Yangaruga cíclope. Este individuo es de menor tamaño que un garuga normal, aunque sus púas son mucho más grandes y peligrosas. Una de sus características es que le falta un ojo, mientras que el que sí posee deja una estela roja como el Nargacuga. Sus garras y cola tienen un tono rojizo por el veneno y sus alas tienen un extraño tono verdoso. Su oreja tiene el borde anaranjado. En relación a su veneno, es mucho más potente que el del garuga común. El Yangaruga cíclope es un monstruo muy agresivo y letal, por lo que solo los cazadores más habilidosos pueden cazarlo. Esta versión mutante puede lanzar grandes bolas de fuego. Por otra parte, ataca con mayor frecuencia usando sus patas. El gremio recomienda no cazar a esta bestia a menos que sea estrictamente... El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Gypseros. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern Pájaro. Existe una subespecie de Gypseros, llamada Gypseros Púrpura o Morado. Gypseros es una especie de Wyvern Pájaro que habita en zonas de alta humedad. Es una especie que posee una ecología única y ha sido muy estudiado por el gremio. Su conducta es más bien tímida y se le ha visto correr de un lugar a otro, generalmente huyendo de alguna bestia de mayor tamaño. En ese sentido, su cuerpo secreta una sustancia especial, llamada por el gremio extracto de poder, que le confiere una mayor resistencia y por este motivo puede correr sin parar durante mucho tiempo. Esta característica, la de correr constantemente, ha producido un desarrollo mayor de sus pies y patas, las cuales están adaptadas para aumentar su velocidad y protegerlo del terreno, que en muchas ocasiones es pedregoso en los pantanos y zonas muy húmedas. Es tal la fuerza de sus patas que incluso se le ha visto correr en paredes desafiando la gravedad. Una de las conductas más extrañas de Gypseros es cuando se encuentra con algún cazador. Por motivos que se están estudiando, tiene una fijación especial por las pertenencias del cazador y tratará de robarlas cuando tenga la oportunidad. Sí se conoce que tiene preferencia por sustancias o ítems que posean un brillo especial, como los minerales. Lo más probable es que acumule estos objetos brillantes en su nido y de esta forma atraer a las hembras. Otro aspecto de Gypseros es que es omnívoro. Esto quiere decir que su dieta consiste en distintos tipos de vegetales y por supuesto carne, pero en épocas de escasez también puede alimentarse de frutos o semillas. Es por esta razón que en algunas ocasiones, cuando está hambriento, en vez de robar ítems brillantes, roba a los cazadores pociones o ítems curativos. Su piel, a diferencia de otros Wyverns, no posee escamas o corazas, sino que posee una piel elástica muy resistente. El material es muy parecido al caucho y es utilizado en algunas aldeas como material de construcción de embarcaciones menores. Esto también le confiere resistencia a la electricidad, por lo que las trampas de choque no sirven contra él. Además, posee un aspecto muy extraño. Su cuerpo es más bien ovalado y está cubierto de una piel gris azulada. Su cola es rosada y flexible como un látigo que puede utilizar para atacar a sus enemigos. Su pico parecido a un martillo es muy peculiar y posee dientes sobresaliendo y un cristal sobre su cabeza. Este cristal es bastante raro, ya que al ser golpeado por Gypseros emite un destello luminoso. Este destello funciona distinto a las bombas de luz, ya que aunque estés de espalda, de igual forma tendrá un efecto cegador. La cantidad de cristales en la cabeza de Gypseros varía entre las especies, pero se sabe que mientras más brillo emite, más atractivo es el macho para las hembras. Otro aspecto muy importante de esta bestia es la cantidad de veneno que puede generar.
Si bien no está entre los más tóxicos de la naturaleza, sí puede generar una cantidad considerable y puede ser peligroso para los cazadores. Este veneno lo utiliza para defenderse de depredadores y no para cazar alimento, porque él no es inmune a esta sustancia. Este veneno se genera en unas glándulas especiales que se encuentran en su boca y puede acumularlo en unos sacos membranosos en su pecho. De esta forma puede arrojar una gran cantidad de veneno, incluso al estar corriendo, lo que es muy peligroso para los cazadores. Los cazadores han descubierto una extraña técnica de Gypseros, en la cual se hace el muerto cuando siente que su vida está en peligro. Si bien esta técnica no es muy efectiva contra los cazadores, ya que tienen conocimiento de esta estrategia, al parecer sí es muy efectiva contra Nersila, su principal depredador, ya que esta bestia le gusta capturar vivos a los Gypseros y al hacerse el muerto lo abandonan, lo cual puede aumentar su sobrevivencia. Lamentablemente, a pesar de esta estrategia, muchos Gypseros caen en sus garras y forman parte de la colección personal de esta bestia, que gusta dejar vivos y colgados en su cueva a los pobres Gypseros y así consumirlos poco a poco. Como nota especial del gremio, se ha descubierto una subespecie de Gypseros que, aunque no es muy diferente físicamente al común, sí presenta algunas características especiales. El Gypseron morado tiene colores más llamativos y brillantes que indican su mayor toxicidad. Su piel es de color morado intenso, con marcas verde brillante. Su cola es verdosa y las membranas de sus alas y cristal de la cabeza son rojizos. Se dice que su veneno es tan mortal que incluso su respiración puede llegar a ser fatal. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Ratian. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Volador. Existe una subespecie de Ratian denominada Ratian Rosa. Existen muchas especies de Wyverns voladores, pero la familia Rat es de las más famosas y reconocidas. Esta familia del orden Saurikia posee a dos representantes icónicos, el Ratalos, que es el macho, y la Ratian, la hembra. Su nombre en japonés es Liolaeya, que es una palabra compuesta griega que significa reina león, o en este caso, la reina del león, que vendría a ser Ratalos. El gremio le ha entregado los títulos de reina de la tierra o dragona de fuego para referirse a ella en los salones de cacería. Como ocurre con muchas especies en el mundo, esta familia de Wyverns posee un dimorfismo sexual marcado. Esto quiere decir que existe una gran diferencia en el fenotipo de la hembra y el macho. Estos Wyvern voladores poseen dos grandes alas, que le entregan un gran control de su cuerpo en el aire, pero además estas alas poseen puntas de calcio muy peligrosas, además de unos patrones sobre ellas, que solo se dan en esta familia. Cabe mencionar que las Ratian del Nuevo Mundo poseen unas membranas alares más transparentes que las del Viejo Mundo y por lo tanto son más translúcidas a la luz. Ratian posee una larga cola terminada en unos pinchos venenosos. Sus escamas y duras placas óseas son de color verde-marrón apagado. Su barbilla y orejas son puntiagudas y posee una especie de pelos venenosos sobre su lomo y alas. Sus patas son muy potentes, musculosas, y están armadas con fuertes garras. La Ratian posee un estilo de vida más terrestre que Ratalos y por este motivo está más adaptada para desplazarse en tierra que en el aire, pero de igual forma es muy hábil en las alturas, pudiendo incluso realizar potentes rugidos volando, aunque esto último es una rareza. A diferencia de Ratalos, las espinas en su cola producen una sustancia muy tóxica y por ende su cola es un arma mortal tanto para cazadores como para cualquier bestia que desafíe su territorio. Con ella puede envenenar a cualquier presa o enemigo, en tierra o en el aire. Incluso lo puede hacer si le cortan la cola, ya que las glándulas tóxicas están por toda la estructura y a través de sus pelos también puede infligir el estado. La Ratian pasa la mayor parte del tiempo, en época de crianza, cuidando su nido de los depredadores que se alimentan de ellos, como por ejemplo Velocidromes, Grand Yagis y la mayoría de los Wyvern pájaros. Si el alimento escasea, puede salir del nido y arriesgarse a dejar sola a su progenie, pero de manera general es el Ratalos el que lleva el alimento a su familia.
La alimentación de estos Wyvern voladores consiste principalmente en Kelbis y Aptonauts, pero dependiendo de la zona donde vivan, será su alimento, incluyendo a veces a Velocipreys y Jagias. Uno de los aspectos más estudiados y hermosos de su morfología es la forma de los pseudodientes de su mandíbula. Estos pseudodientes son ahuecados y sirven de almacenamiento. En ellos guardan nutrientes, principalmente derivados de la carne, con el cual alimentan a sus crías. En muchas ocasiones, los eruditos del gremio se han fascinado cómo a través de lo que parece un arma mortal en la zona de su rostro puede alimentar tan gentilmente a sus crías. En relación a su hábitat, la Ratian y Rátalos poseen un nicho ecológico muy amplio, desde montañas y acantilados hasta bosques y desiertos. Es uno de los Wyverns voladores más expandidos en el mundo. Incluso la Comisión de Investigación ha divisado a estas bestias en el Nuevo Mundo, en varios ambientes como el bosque primigenio, el yermo de agujas y en una nueva zona de hielo que aún es un misterio para la Comisión y se piensa enviar un equipo de investigación para descubrir sus misterios. Otro aspecto que llama la atención es el valor nutritivo y esotérico que se les da a los huevos de rat. En muchas aldeas, los cazadores se arriesgan a llevar estos huevos para venderlos por altas sumas de dinero, ya que se utilizan en brebajes de todo tipo, sobre todo los relacionados con rituales religiosos o pócimas mágicas. Revisemos la subespecie de Ratian, la Ratian rosada. Esta es una subespecie de Ratian muy rara, que por mucho tiempo, al igual que el macho, el Rátalo celeste, se creyó que era un mito. Estas bestias voladoras se encuentran en muchos hábitats, a excepción de los más fríos, como la tundra o las zonas nevadas. Se diferencia de la Ratian común por sus escamas de color rosa brillante, sus cuernos y púas son de color marrón rosáceo y sus ojos son celestes. Gracias a que sus placas óseas son más resistentes, aguantan mejor la lucha. También posee más habilidades con su cola, pudiendo realizar numerosas acrobacias para golpear a sus presas y enemigos para así envenenarlos de muerte. También puede lanzar poderosas bolas de fuego o crear explosiones al morder y es más veloz al atacar y embestir que la Ratian común. Veamos a la Ratian dorada. Esta es una especie rara de Ratian y existen muy pocas en el mundo, o al menos eso es lo que piensa el gremio por la baja frecuencia de avistamientos. Siempre se le ve junto al Rátalos plateado, con el cual procrea en la torre. Debido a la gran bioenergía que emanaba el Nuevo Mundo, se piensa que podría haber Ratian doradas y Rátalos plateados en este lugar, atraídos por esta gran bioenergía, pero eso está en investigación. Posee unas escamas doradas que brillan de manera espectacular. Rara vez vuela por un tiempo prolongado, pero cuando lo hace el brillo de sus alas recuerda al sol. La Ratian dorada destaca por su mayor habilidad al lanzar bolas de fuego, ya que puede realizar poderosas explosiones y lanzar numerosas llamaradas. Su ataque más destacado es lanzar 3 bolas de fuego explosivo seguidas. Además, la Ratian dorada también es muy hábil con la cola y vuela con más frecuencia que las otras especies. Revisemos ahora a la Ratian maldita. La Ratian maldita es un individuo curtido por las constantes peleas y heridas que ha sufrido su cuerpo. Se diferencia de la variedad normal en que las garras y púas de su cola son mayores. Además posee un tono más oscuro y aparentemente parte de su cuerpo están recubiertas con veneno, dándole un tono lila apagado. Las marcas de sus alas y sus ojos son anaranjados. Una de las características propias de este individuo es lo poderoso de su veneno, el cual es mortal para cualquier bestia. Este veneno está muy concentrado y en segundos puede llevar a la muerte. Sin duda que la Ratian maldita es uno de los enemigos más peligrosos que ha divisado el gremio y por este motivo para cazarla se debe tener un permiso especial de la institución. No cualquier cazador está capacitado para la tarea. El día de hoy en la Enciclopedia Gigántica conoceremos un poco más sobre el Rátalos. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Volador. Existe una subespecie de Rátalos llamada Rátalos Celeste. El Señor de los Cielos, Dragón de Fuego y Rey Celestial son algunos de los títulos que le ha dado a través de los siglos el gremio de cazadores a este hermoso Wyvern Volador.
Rathalos es una de las bestias más icónicas del universo Monster Hunter. Su nombre en japonés, Liolaeus, es una palabra compuesta entre el griego Leo, que significa león, y Vakia, que significa rey. Por lo tanto, su nombre es Rey León. Se podría decir que la intención del equipo desarrollador era crear una bestia que fuera el rey de los Wyverns. El Rathalos posee la estructura típica de un Wyvern, cuatro extremidades, dos para movilizarse en tierra y un par de alas muy poderosas para alzar el vuelo. Sus escamas son de color rojo con partes negras y el vientre es claro. Sus grandes alas poseen varias púas y en la membrana alar posee unas marcas características con un diseño hermoso exclusivo de esta especie. Su cola, acabada en un aguijón, posee una masa con púas donde almacena veneno, pero son sus garras las que lo inyectan. Su cabeza es maciza y posee una boca más alargada y ganchuda, orejas puntiagudas y ojos azules. Sus patas son muy resistentes al calor y se ha visto especímenes caminar sobre terreno volcánico sin ningún problema. Como mencionamos, el vuelo es característico de esta especie y sus alas han evolucionado para darle estabilidad y maniobrabilidad en el aire. Esto lo convierte en una bestia muy peligrosa para los animales terrestres y aéreos porque su control del vuelo es tal que casi ninguna bestia puede esquivarlo o evadir sus ataques. Hay reportes de batallas aéreas entre rátalos y águilas gigantes, con las cuales comparte nicho ecológico, sobre todo en la época de anidación. En esas peleas se pone a prueba la agilidad de rátalos, y en la mayoría de los casos sale victorioso. Uno de los sentidos más desarrollados de rátalos es su visión, con la cual puede detectar presas a más de 5 kilómetros de distancia. Debido a esta condición, el gremio ha recomendado a los cazadores llevar a las cacerías de rátalos bombas de luz, ya que al ser sensibles a ellas, el cazador puede hacer caer a esta bestia fácilmente y así poder atacarla en tierra. Retomando el tema del vuelo, Rathalos es uno de los Wyverns que más tiempo puede estar en el aire. Hay reportes de investigadores y observadores en globos vigías que han seguido a Rathalos por los cielos por más de 3 días seguidos. Otra de las características que hacen único al Rathalos es la enorme cantidad de sacos de fuego que posee en su cuerpo, sobre todo en la zona del tórax. Con ellos es capaz de crear bolas de fuego muy intenso que puede expulsar a través de su boca a gran velocidad. Incluso puede crear fuertes llamaradas y quemar gravemente a sus presas mientras vuela sobre ellas. Según los estudios realizados a la anatomía de rátalos, estos sacos de fuego generan una sustancia muy inflamable, la cual adquiere su máximo potencial cuando Rathalos utiliza el oxígeno del aire para lanzar este fuego a grandes distancias. Al igual que muchos Wyverns, Rathalos posee glándulas de veneno en su cola, pero una de las diferencias con su contraparte femenina, Rathian, es que esta bestia conduce estas sustancias tóxicas desde su cola a sus garras de las extremidades inferiores. Por lo tanto, Rathalos puede infligir el estado de veneno a través de los ataques que realiza con las garras de sus piernas. Esto es una diferencia fundamental con la versión femenina de esta especie, la Rathian, con la cual Rathalos se reproduce. Rathian posee conductas más terrestres que Rathalos, y por lo tanto el veneno que genera en su cola se mantiene allí, y con ella puede envenenar gravemente a sus enemigos. En relación a su reproducción, es muy estudiada por el gremio. De manera general, los nidos de Rathalos y Rathian están en lo alto de las montañas y bien ocultos de los depredadores. En la época de apareamiento, Rathalos patrulla la zona protegiendo el nido y llevando alimento. La Rathian también puede salir a buscar alimento, pero prefiere quedarse y cuidar los huevos. La camada es usualmente de 6 huevos, de los cuales generalmente el 50% es Rathalos y el otro 50% son Rathians, pero todo depende de la alimentación de la hembra, donde, por ejemplo, si en un año el alimento escasea, es usual ver camadas completas de Rathians, ya que el desarrollo de machos es mucho más complejo y requiere una mayor cantidad de nutrientes.
Revisemos ahora la subespecie de rátalos, el rátalo celeste. Esta es una subespecie de rátalos que se creía solo era un mito, pero encuentros cercanos en los últimos 300 años han confirmado su existencia en zonas específicas del planeta. El último descubrimiento de esta subespecie fue en el Nuevo Mundo, en la zona del Lecho de los Ancianos. Se diferencia de rátalo normal por el color principalmente azul de sus escamas, aunque también posee parte gris oscuro y membranas alares de un color verde lima. El aguijón de la punta de su cola es rojizo. Se aparea con la Rattian rosa, otra especie muy poco estudiada. Cuando están en época de apareamiento, Rátalo Celeste patrulla el área y lleva alimento a la progenie. En ese sentido, la Rattian rosada no sale nunca del nido. Este Rátalos es mucho más agresivo y poderoso que un Rátalos normal, y es capaz de atacar constantemente desde el aire. Posee aún más sacos de fuego en su cuerpo, y por lo tanto puede disparar muchas bolas de fuego consecutivamente. Se le ha visto pelear por territorio con otros Wyverns muy poderosos, como por ejemplo, Ceregios. Veamos ahora al Rátalos plateado. Esta es una especie rara de Rátalos, no es una subespecie propiamente tal. Es el Rátalos más poderoso encontrado y se enfrenta a muchas bestias por territorio y alimento. Entre ellas encontramos al Nargacuga lunar, Espinas, Lunastra o incluso Fatalis. Esta especie rara posee escamas brillantes de color plateado y garras negras. Sus ojos son rojos y sus alas brillan como la luna al volar. Como sus escamas poseen metal, es un gran conductor de electricidad y por lo tanto, sobre todo sus alas, son muy sensibles a ese elemento. El Rátalos plateado puede encontrarse junto a la Rattian dorada, con la cual se reproduce en la torre, pero también puede ser rara vez visto en el pantano o en el volcán. Posee un comportamiento ligeramente diferente a las especies comunes de Rátalos, ejecutando ataques aéreos mucho más frecuentemente, los cuales son para lanzar bolas de fuego y ataques de garras, que poseen un veneno muy poderoso. Algunos individuos en el Viejo Mundo poseen un color más apagado, con púas más grandes en su espalda y cola, lo que puede indicar su avanzada edad. Y el último tipo de Rátalos que vamos a revisar es el Rátalos maldito. El único Rátalos capaz de enfrentarse a un dragón anciano y salir victorioso es este Rátalos maldito. Es una especie muy poco estudiada y llena de misterios, denominada mutante, ya que debido a muchas batallas y enfrentamientos se ha curtido y ha logrado cambiar su fenotipo para lograr sobrevivir. No se sabe cuántos individuos existen en el ecosistema, ya que solo se ha visto uno con su pareja, la Rattian maldita, pero si su número es superior podría poner en peligro al ecosistema completo. El Rátalos maldito tiene la forma general de un Rátalos, pero con alas más grandes y robustas, con marcas de color de llamas en sus membranas y una cola más ancha y con espinas más grandes. Tiene una capacidad de movimiento más desarrollada, pudiendo impulsarse el vuelo en casi cualquier momento. Uno de los ataques descritos por los investigadores del gremio es una bola de fuego que luego de unos segundos explota en la zona, matando a todo lo que se encuentre dentro de ella. Un dato importante es que no caerá con una bomba de luz si antes no le has roto por lo menos. El día de hoy, en la enciclopedia gigántica, conoceremos un poco más sobre el Kesu. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Volador. Existe una subespecie de Kesu, denominada Kesu Rojo. Los Kesus son Wyvern voladores muy peligrosos que habitan en lugares oscuros y húmedos, generalmente en cuevas. Debido a sus características físicas, producto de su evolución dentro de cuevas y ambientes con poca luz, el Kesu posee una apariencia muy particular, lo que ha provocado que muchos cazadores le hayan tomado cierto aprecio, e incluso en algunos gremios, sobre todo los más antiguos, hay admiradores de esta bestia. En el gremio tiene el título de La Sombra Blanca. Su cuerpo no posee escamas y su piel es de color pálido. El Kesu secreta una sustancia gelatinosa alrededor de su cuerpo que recubre su piel. Su función aún no está clara, pero se cree que tiene que ver con la conducción de la electricidad que genera su cuerpo, como un mecanismo de amplificación. Su apariencia es bastante grotesca, y al no poseer escamas, se pueden observar a través de su piel venas y arterias, incluso cicatrices producidas en batallas anteriores con otras bestias.
Sus alas son funcionales, pero están en proceso de desaparecer producto de la evolución, pero aún le permiten volar por periodos cortos de tiempo. El grito del Kesu es conocido y estudiado por la mayoría de los gremios del mundo. Es uno de los gritos más poderosos de la naturaleza y es un mecanismo de defensa que posee esta bestia para protegerse de su principal depredador, el tigrex. Cuando el tigrex entra en las cuevas en busca de Kesus, esta bestia realiza este sonido muy agudo para provocar derrumbes o que caigan trozos de hielo para así ahuyentar al tigrex y que abandone la zona. Obviamente, cuando el Kesu debe salir al exterior, tiene una clara desventaja contra el tigrex y en la mayoría de los casos sucumbe a la fuerza bruta del wyvern. Su cuello es cartilaginoso y por este motivo lo puede alargar y mover con mucha facilidad. Esto le permite capturar a sus presas a distancia y de esta forma sorprenderlas. Su boca posee una serie de dientes, entre 3 y 5 hileras. Estos dientes son muy filosos y no permiten que las presas se escapen, ya que tienen una curvatura de tipo convexa. Cuando se entierran en la víctima, esta al huir queda aún más atrapada en su mandíbula. El Kesu no posee ojos funcionales debido a que vive en cuevas muy oscuras, por lo que ha evolucionado el olfato, siendo este su principal medio para detectar olores y de esta forma cazar su alimento, que consiste principalmente en kelbis. Sus grandes patas le permiten dar saltos muy poderosos. Su cola es muy especial, ya que tiene una estructura muy parecida a las ventosas, que le permiten adherirse a superficies muy distintas, como rocas, nieve e incluso a vegetación. Esto lo utiliza para poder colgarse en los techos o paredes de las cuevas y caer sobre sus víctimas. Una función especial de esta cola también es la de canalización de la electricidad estática que genera Kesu. Toda esta electricidad Kesu la canaliza a través de glándulas especiales en su garganta y las conduce a través de su piel hacia la cola, con la cual electrifica el terreno. También puede escupir esta electricidad si se siente muy amenazado. Los Kesus son hermafroditas, esto quiere decir que poseen ambas gónadas en su organismo, la masculina y la femenina. Kesu fertiliza de forma interna su descendencia y luego inyecta estas larvas en una víctima paralizada. Las larvas se alimentan de esta presa durante algún tiempo y cuando ya están fuertes abandonan el lugar y se convierten en individuos independientes, alimentándose de la sangre de otros animales o incluso de cadáveres. Como dato curioso, se han visto cientos de larvas de Kesu alimentándose de la muda de Cuchala d'Aora, cerca de la aldea de Poke. Como nota especial del gremio, existe una subespecie de Kesu denominada rojo. Al igual que el Kesu común, el rojo habita en las cuevas de zonas frías y pantanos. Acecha a sus presas desde el techo atrapándolas desprevenidas mediante su cuello elástico o sus descargas eléctricas. El Kesu rojo posee una mayor elasticidad, pudiendo incluso estirar el cuello mientras camina. También posee ataques eléctricos más potentes y variados gracias a sus órganos eléctricos sobredesarrollados. Es capaz de caminar con un aura eléctrica o lanzar proyectiles eléctricos que explotan tras cierto tiempo. El día de hoy en la Enciclopedia Gigántica conoceremos un poco más sobre el Vasarios. Su primera aparición fue en Monster Hunter. Su especie es Wyvern Volador, y hay una subespecie llamada Vasarios Bermejo, aunque hay estudios recientes que indican que podrían haber otras subespecies de Vasarios. Vasarios es un Wyvern Volador cuyo hábitat es generalmente el cinturón volcánico, aunque hay avistamientos en zonas pantanosas. Entre sus títulos podemos encontrar el de Wyvern de Roca y Dragón Rocoso. Vasarios es la forma juvenil del Gravios, que posee por lo menos 3 veces el tamaño de un Vasarios común y corriente. En relación a su fenotipo externo, el Vasarios es generalmente de color gris, con crecimiento vegetal en alguna de sus escamas, principalmente las de la espalda. Sus ojos son de color azul y tiene 2 grandes cuernos, que lo diferencia de su forma adulta, el Gravios. Su cola es bastante pequeña, pero es posible cortarla. Un aspecto interesante es que debido a la extrema mineralización de su cuerpo, los cazadores pueden obtener minerales de su espalda con ayuda de una pica. Sus escamas externas son muy duras, ya que están mineralizadas por completo, siendo una excelente protección contra depredadores.
Debido a esta situación, es muy fácil para Vasarios camuflarse en su medio ambiente, ya que su fenotipo externo es muy parecido a las rocas de su hábitat. En muchas ocasiones, su presencia pasa desapercibida, y por este motivo el gremio ha informado de muchos accidentes donde personas o cazadores son aplastados o atacados por Vasarios al invadir su territorio sin darse cuenta. Si bien es un wyvern volador, su capacidad de vuelo es bastante limitada, principalmente por el gran peso que posee. Es mucho más factible verlo excavando en el suelo volcánico que volando por los aires. Si bien Vasarios puede alimentarse de rocas que contienen una gran cantidad de bacterias, en muchas ocasiones lo hace de animales pequeños o insectos, con ayuda de un gas venenoso que genera a partir de las glándulas ubicadas en su abdomen. En ocasiones muy raras, puede producir un gas somnífero o incluso un gas explosivo de su abdomen, pero según el gremio, esto es un hecho raro que necesita más estudio. No solo este gas venenoso es un arma eficaz de Vasarios, también puede generar un pequeño rayo o bolas de fuego a través de su boca. Si bien es de menos potencia que el del Gravios, su forma adulta, son iguales de peligrosos para el cazador incauto. Vasarios es buscado por el gremio principalmente por sus escamas extremadamente duras que se utilizan para estructuras de gran tamaño en las ciudades o para equipo con resistencia al calor. Además, sus lágrimas, mineralizadas como joyas, son muy cotizadas, ya que con ellas se crea una serie de brebajes muy útiles para la sobrevivencia de los cazadores en misiones complejas. Uno de sus puntos débiles es la zona del vientre, mucho menos dura que la zona superior, debido a la presencia de glándulas y conductos especializados para la creación y liberación de veneno. Como nota del gremio, existen otras subespecies del Vasarios. El primero es el Vasarios bermejo, avistado solamente en el Vergel Eterno, donde se alimenta de otro tipo de minerales, principalmente de gemas preciosas, lo que le entrega su color rosa característico. Este Vasarios es cazado frecuentemente por los wyvernianos para vender sus joyas a los artesanos de los pueblos. El otro Vasario es uno que vive en las zonas desérticas. Es de un color café rojizo oscuro y sus escamas están mineralizadas principalmente con carnalita, rutilo y arbita. Esta es una de las especies de Vasarios más agresivos conocidos por el gremio, pero hay muy poca información sobre él. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Gravios. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Volador. Existe una subespecie de Gravios llamada Gravios Negro. Esta es una especie de dragón volador que vive principalmente en los cordones volcánicos de las diferentes regiones del mundo, comúnmente llamado dragón armadura, dragón volcánico o Tetsumaru, por su extraordinaria resistencia, tanto a las condiciones climáticas como a los ataques enemigos. Gravios es la forma adulta de Vasarios y es considerado un wyvern muy peligroso, aunque generalmente ataca cuando se le provoca. Este coloso domina las zonas volcánicas y pantanos, donde se alimenta de minerales. Debido a su peso, rara vez vuela, pero lo podría hacer si es necesario. Por lo general se desplaza caminando o excavando túneles en la lava, a la que son inmunes por un periodo corto de tiempo. A diferencia de su forma juvenil Vasarios, el Gravios posee un mayor control del fuego y su temperatura interna es mayor. Es capaz de lanzar un poderoso rayo térmico o expulsar gas ardiente y en ocasiones gas somnífero que obtiene de su dieta basada en minerales. Debido a su enorme tamaño, sus ataques físicos como embestidas y coletazos infligen un daño considerable. Por este motivo está clasificado como muy peligroso por el gremio y su cacería está muy controlada. Este wyvern volador está protegido por gruesas placas blancas con numerosas protuberancias que son en realidad poros. A través de ellos puede liberar algo del calor que acumula producto de su ambiente y metabolismo. Posee alas desarrolladas, aunque rara vez vuela, y tiene musculosas patas traseras, las que son menos resistentes que el resto de su cuerpo. Su cabeza recuerda una calavera y tiene un pequeño cuerno nasal a diferencia de su forma juvenil que posee dos cuernos pequeños. Su cola es gruesa y acaba en una especie de maza con la cual puede infligir mucho daño a sus enemigos. Es más territorial que el Vasarios, su forma juvenil,
y tiende a defender su territorio de manera muy agresiva, incluso si no tiene posibilidades de ganar. Por ejemplo, se le ha observado peleando con Agnactor, Brachydios e incluso Acanthor. Su alimentación es bastante particular, ya que se alimenta de minerales. Esto no quiere decir que no pueda comer otros alimentos como raíces o incluso carne, pero su dieta principal son minerales. Para ello posee unas bacterias especializadas que degradan los minerales y como subproducto generan nutrientes para Gravios. En su etapa más temprana, los Gravios poseen una simbiosis incompleta con estas bacterias, por lo que su dieta debe ser mixta entre minerales y alimento común, ya sea de origen vegetal o animal. Su reproducción es a través de huevos, los cuales poseen una resistente capa protectora que mantiene a una temperatura constante en su interior. Esta temperatura también determina si Vasarios, la forma juvenil, será macho o hembra. El gremio teoriza que mientras mayor sea la temperatura al interior del huevo, más probabilidades existe de que el individuo sea hembra. En relación a su coraza, le permite desplazarse a través de la lava sin ningún problema, pero solo por un periodo limitado de tiempo. El calor que acumula en su cuerpo debido a su hábitat debe ser liberado de alguna forma, y en esta etapa Gravios visita humedales y zonas más templadas. Si no logra llegar a una zona más templada, libera el calor acumulado a través de la piel, a través de unos poros especializados en su abdomen y espalda. Un subproducto de la digestión del mineral es la creación de un gas somnífero, el cual es liberado cuando Gravios se siente amenazado. Este gas se libera a través de su abdomen de la misma forma que lo hace el exceso de calor. Como nota del gremio, existe una subespecie de Gravios denominada negro, el cual se caracteriza por permanecer más tiempo en la lava y poseer una concha más espesa y pesada que la del Gravios común. Se sabe que en su interior se mantienen temperaturas increíblemente altas, por ello ataca más frecuentemente y su rayo de magma es mucho más potente. No existe información en relación a su reproducción o si ambos sexos de la especie son de este color. Bienvenidos a una nueva enciclopedia gigántica. El día de hoy conoceremos un poco más sobre el Diablos. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. Su especie es Wyvern Volador. Existe un individuo raro que todavía está en estudio, llamado Diablos Masacre. Kakunori para los Wyverianos, o Diablos para los humanos, es uno de los enemigos más temidos del universo Monster Hunter. Su fuerza y agresividad son los elementos que caracterizan a este Wyvern Volador. Su nombre proviene de una palabra compuesta, Di, dos, blos, cuerno. De ahí su denominación, dos cuernos. Esto lo separa de su pariente más cercano, el Monoblos, que significa un cuerno. Su hábitat natural son los desiertos, donde se alimenta principalmente de cactus. Es uno de los pocos Wyverns de gran tamaño que no consumen carne de ningún tipo. Por este motivo, los eruditos del gremio han estudiado detalladamente a Diablos para descubrir qué factores alteran su metabolismo y la razón última de su extrema agresividad. Por este motivo, acercarse al territorio de un Diablos está estrictamente prohibido por el gremio. Solo cazadores expertos pueden adentrarse en él. De manera general, las hembras son de mayor tamaño que los machos y son las que producen los mayores daños en los asentamientos humanos y wyverianos en las zonas desérticas. Por este motivo, uno de los títulos que le ha puesto el gremio a esta bestia es Tirano del Desierto. Si bien Diablos es un Wyvern volador, presenta conductas terrestres bastante desarrolladas. Puede embestir a gran velocidad con sus poderosas patas y con sus dedos y uñas puede excavar bajo la arena y atacar a sus enemigos saltando con gran fuerza hacia la superficie. Aquí entra en juego una de las características del Diablos, sus enormes cuernos. Estos cuernos poseen un poder increíble, están formados principalmente por queratina y hueso, lo que le entrega una dureza superior. Estos cuernos los utiliza para embestir a sus enemigos, para ahuyentar a otros Wyverns de gran tamaño y, por supuesto, también para competir contra otros Diablos por el territorio. A diferencia de otros Wyverns, los Diablos no compiten por las hembras, sino por el alimento de la zona.
Y hablando de las hembras, poseen la misma coloración que los diablos machos, pero cuando están en época de celo, lo cambian producto de una alza en sus hormonas sexuales. Por este motivo, cambian el color de su piel a un azul oscuro casi negro. En esos momentos se vuelven mucho más agresivas y los machos deben arriesgar su vida para poder copular con ellas. No es raro observar combates en el desierto entre macho y hembra, donde el resultado siempre es incierto. Su audición está mucho más desarrollada que su vista, debido a su adaptación a la vida subterránea. Por este motivo, los cazadores pueden utilizar, cuando Diablos está bajo tierra, una bomba de sonido para hacer que salga rápidamente. Esto afecta a sus tímpanos, ya que la arena multiplica la acción del sonido y Diablos queda indefenso. Esta técnica no sirve si está en modo furia. Otra característica de su modo furia es el ensordecedor rugido que puede ser escuchado a kilómetros de distancia. Una de las razones por las cuales el gremio y los cazadores de las distintas aldeas del mundo están interesados en la caza del Diablos es por sus cuernos, que poseen una sustancia a base de osteocitos que, según los chamanes y curanderos, posee efectos curativos importantes. Estos cuernos son procesados y luego forman parte de la mayoría de los ungüentos y medicinas que el gremio aplica a los cazadores heridos. Como nota del gremio, la Wicademia ha descubierto un diablo mutado que puede habitar otros ecosistemas. Este diablo mutado es extremadamente violento y presenta una coloración distinta al normal, con trazos azules y rojizos. Este diablo, al parecer, sufrió la pérdida de uno de sus cuernos y por razones desconocidas lo regeneró y creció mucho más de lo normal. La Wicademia sigue investigando el origen de esta bestia. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Monoblos. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern Volador. Existe una subespecie de Monoblos, el Monoblos Blanco. Entre las bestias del viejo mundo, podemos encontrar desde insectos insignificantes hasta dragones ancianos muy poderosos, pero solo algunos son parte de la historia del mundo, y uno de ellos es el Monoblos, un extraordinario Wyvern. Esta bestia es muy famosa entre los estudiosos del gremio y entre las personas comunes y corrientes. Ha sido parte de la historia viva del mundo, como por ejemplo de los héroes modernos más reconocidos, entre ellos el héroe de Kokoto. Rara vez esta bestia se deja ver, pero cuando lo hace puede causar desastres considerables. Monoblos es un Wyvern volador que habita las zonas desérticas del viejo mundo. No se le ha visto en otros lugares. Su nombre es compuesto, donde mono significa uno y blos cuerno. Está emparentado con el Diablos y Varusaburosu, con los que generalmente comparte el hábitat. Es una bestia muy territorial y agresiva. No permite que otras criaturas estén en su territorio. Se ha observado que ataca sin contemplación a Wyverns de gran tamaño, como Cefadrón, Tigrex o incluso dragones ancianos, que tienen la osadía de invadir su territorio. El Monoblos es muy similar al Diablos. Su cuerpo es de color marrón y está cubierto por una gruesa coraza. Su cola es distinta a la de Diablos, ya que termina en una masa con púas. Al contrario que Diablos, el Monoblos posee un único cuerno nasal en espiral de color carmesí y un collar óseo mayor con púas en los bordes. Al enfurecerse, aparecen marcas rojas sobre su cara, un indicativo de furia incontrolable. Se cuenta en el gremio que el brillo del cuerno del Monoblos está asociado a todas las vidas que ha tomado utilizándolo. Al igual que Diablos, es un herbívoro, alimentándose de cactus en el desierto o en las dunas. Si bien no consume carne, es muy agresivo y a menudo ataca bestias de todo tipo que entran en su territorio, provocándoles la muerte a través de su enorme y filoso cuerno. Generalmente lo hace enterrándose en la arena y empalando a sus víctimas con una fuerza descomunal. Un aspecto relevante es que, extrañamente, estas bestias pierden su orientación bajo tierra si escuchan un sonido potente,
por lo que los cazadores siempre traen consigo esa útil herramienta en las cacerías, las bombas de sonido. Una de sus características, y que es compartida en toda la familia Vlos, es que poseen un grito ensordecedor, que inmoviliza o inhabilita al que lo escuche. Es uno de los gritos más potentes de la naturaleza. Por este motivo, es extraño que una bomba de sonido tenga un efecto tan potente cuando están bajo la arena, pero al parecer, esto tendría una relación con la capacidad que posee la arena de aumentar la onda sonora, producto de sus propiedades físicas. De igual forma, el gremio recomienda siempre en cacería de monoblos protectores de oídos para evitar ser afectados por su estruendoso grito. Como mencionamos anteriormente, los monoblos presentan una cabeza muy desarrollada, con la cual, con ayuda de sus garras, logran penetrar las arenas del desierto y excavar. Si bien esta bestia presenta una musculatura impresionante en el cuello para lograr sostener su enorme cabeza, no lo podría lograr si no fuera porque no toda la cabeza de monoblos está formada de huesos duros. En la parte de la cara presenta una capa de piel, que si bien no es delgada, sí es lo suficientemente gruesa para protegerlo cuando excava en la arena. Como esta parte está formada por piel cuando entra en furia o está en época de apareamiento, esas zonas más delgadas dejan ver los vasos sanguíneos del animal y adquieren un color rojo bastante intimidante. Monoblos es uno de los Wyverns más reconocidos del universo Monster Hunter. Es uno de los pocos que no está permitido ir a cazar en grupos. Es como un desafío personal para los cazadores. El cazar a esta bestia es como graduarse como cazador, y no de cualquier cazador. Estamos hablando de un nivel de cazador que solo algunos elegidos pueden alcanzar. Llegar al gremio con un corazón de monoblos es el premio máximo que puedes aspirar. Si todo esto fuera poco, como nota especial del gremio, existe una subespecie de monoblos de un color blanco ceniza. Este monoblos se ha divisado muy pocas veces y en cierta forma es un misterio su ecología para el gremio, por lo que existen muchas teorías sobre su comportamiento. Llamado por el gremio el Diablo de Plata, esta subespecie habita en los desiertos y generalmente solo aparece en las noches para alimentarse de cactus. Sus materiales, si es que se llega a obtener uno, son muy valorados por los herreros y artesanos, incluso triplicando el valor de los materiales normales de monoblos. A diferencia de monoblos normal, posee espinas más desarrolladas, su concha es mucho más dura que la de monoblo normal y es más agresivo y fuerte. En la enciclopedia gigántica conoceremos un poco más del Cefadrón. Su primera aparición fue en Monster Hunter. La especie es Wyvern nadador. Si bien no existe una subespecie de Cefadrón, hay uno especial, mucho más peligroso, denominado por el gremio Hardcore, que solamente aparece en la saga Frontier. Este Wyvern es una de las bestias más comunes en las zonas desérticas del planeta. La mayoría de los cazadores les llama dragón de arena o Saori. Los Cefadroms son individuos especiales dentro de la comunidad de céfalos. Se cree que son mutaciones de individuos normales, mutaciones que provocan un mayor tamaño y por ende se vuelven los dominantes de la zona. No solamente son mucho más grandes que los céfalos comunes, sino que además viven cerca del doble de tiempo, alrededor de 25 años. Rara vez se mueven solos, siempre los acompañan entre 7 y 15 céfalos. Debido a su gran tamaño, la cantidad de arena que pueden almacenar en sus fosas nasales es muy superior y por este motivo, este ataque, tan común en los céfalos, se hace mortífero si es realizado por un cefadrón. Si bien este enemigo es común en los desiertos y zonas secas, no hay muchos reportes de ataques de estas bestias a barcos de transporte o caravanas, lo cual es extraño, porque se han observado ataques de cefadrón a bestias más grandes y peligrosas como diablos, lo que denota una cierta agresividad. La piel del cefadrón es negra azulada, pero producto de la unión de la arena a sus escamas, el color que uno observa es café claro. Tiene una cabeza plana en forma de boomerang, parecida a la del tiburón martillo o al Diplocaulus, y unas aletas y cola que le permiten nadar en la arena fina. Tiene cicatrices por todo su cuerpo, producto de su interacción con la arena.
Sus ojos no están muy evolucionados, por lo que ha desarrollado un sistema de ecolocalización a través de unos órganos en la cabeza llamado Tosaka, con el cual puede ubicar a sus presas sintiendo las vibraciones que realiza en la arena. Como sus ojos no están muy desarrollados, su sistema de audición es mucho más importante y por este motivo los cazadores en busca de cefadrón y céfalos pueden utilizar bombas de sonido para que salgan a la superficie cuando están sumergidos en la arena. Uno de sus ataques más peligrosos es cuando se abalanza sobre sus presas y los toca con unos pelos urticantes que poseen su abdomen. Estas vellosidades poseen una sustancia paralizante que puede ser mortal para sus presas y también para los cazadores incautos. Como nota del gremio, existe un cefadrón Musukachi o Hardcore que habita exclusivamente en el desierto antiguo. Este cefadrón es mucho más violento que uno normal. Posee una aleta dorsal más grande y una cresta en su cabeza más pronunciada que le permite captar vibraciones a kilómetros de distancia. Posee un color rojizo en sus aletas y alrededor de los ojos, lo que es una señal de advertencia para sus depredadores. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Plesiot. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Wyvern Nadador. Existe una subespecie de Plesiot, denominada Verde. Plesiot es una bestia conocida hace mucho tiempo por el gremio, y existen innumerables registros muy antiguos de avistamientos por parte de wyverianos, sobre todo en las leyendas y crónicas de las aldeas cercanas a ríos o mares. Llamado en estos registros como Dragón de Agua, se pensaba en un periodo que era un wyvern volador que había evolucionado a vivir en el agua, pero después de mucho estudio se confirmó que esto no era correcto y que pertenecía a una especie diferente de wyverns, los denominados nadadores. La etimología del nombre en inglés proviene de la especie de dinosaurio Plesiosauro, que vivió hace millones de años en la Tierra. El fenotipo del Plesiot es muy similar a un pez, pero posee unas extremidades superiores muy parecidas a un wyvern volador, por eso la confusión inicial. Su cuerpo está cubierto de resbaladizas escamas azules y doradas, las extremidades delanteras muy desarrolladas y con una musculatura considerable han evolucionado con membranas que les permiten mover una gran cantidad de agua y así alcanzar una gran velocidad en ese ambiente. Las patas traseras son musculosas y le permiten movilizarse en tierra cuando buscan alimento en esa zona. También las utiliza bajo el agua para abalanzarse sobre sus presas y sorprenderlas. La cola es muy similar a la de un pez y se ha adaptado para permitir a Plesiot maniobrar de buena forma bajo el agua, como una especie de timón. Sus escamas se vuelven muy quebradizas con el aire, por lo que Plesiot odia quedarse mucho tiempo en tierra y tratará siempre de hidratarlas constantemente. Su adaptación a la vida acuática es impresionante porque posee dos tipos de respiración. La primera y principal es la respiración pulmonar, que le permite sobrevivir fuera del agua por un periodo extenso de tiempo o mantenerse en agua poco profundas sin necesidad de salir a respirar. Estos pulmones están adaptados para funcionar a una presión atmosférica normal, por lo que no les sirve para cuando están sumergidos a grandes profundidades. Cuando está a esas profundidades, utiliza un sistema de respiración por la piel, que le permite intercambiar oxígeno con el medio ambiente y sobrevivir. Otra adaptación especial la encontramos en sus aletas de la cabeza y la espalda, que secretan una sustancia somnífera muy efectiva, que le permite a Plesiot dormir a sus presas y devorarlas completamente. En su cabeza, muy parecida a la de un pez, encontramos una gran boca que posee dos hileras de dientes perpendiculares. Estos dientes son curvos, por lo que cualquier presa que atrape no podrá salir de su boca jamás. Estos colmillos se regeneran constantemente durante toda su vida y lo hacen a una velocidad asombrosa. La sustancia somnífera que se forma en sus aletas, a medida que pasa el tiempo y el Plesiot va llegando a la etapa adulta, se acumula y guarda en sus dientes interiores. Por esta razón, los Plesiot adultos son mucho más peligrosos que los jóvenes, ya que pueden dormir a sus presas fácilmente al morderlas.
Su hábitat natural son los ríos, lagos y zonas costeras de las regiones de Shrade y de Dundorma, aunque también hay múltiples registros en otras zonas costeras y en archipiélagos del Viejo Mundo. La comisión de investigación, que está en estos momentos en el Nuevo Mundo, no ha informado la presencia de plesiot en esa zona. Los plesiot pueden adaptarse perfectamente al agua dulce o al agua salada. Por este motivo, su distribución es muy amplia y su alimentación puede variar de entre mamíferos acuáticos o mamíferos terrestres. Incluso hay algunos plesiot que se alimentan solo de algas. En el caso de los plesiot que pasan mucho más tiempo en el agua, la presa principal son los epiots. En cambio, los que se acostumbran a alimentar en tierra prefieren a los kelbis. Dicen que uno de sus bocados preferidos son las ranas. Una de las características de esta bestia y que mencionamos anteriormente es que evolucionó unas glándulas somníferas en sus aletas. Estas glándulas secretan un somnífero muy poderoso que puede recubrir todas sus escamas y dormir a sus presas si tienen contacto con ella. Esta es una evolución muy importante que los separan de los wyvern voladores, que poseen principalmente veneno como fuente de daño o defensa. Esta sustancia somnífera está entre las más efectivas de la naturaleza, y por este motivo el gremio la utiliza para crear las mejores armas para infligir ese estado. Muchos piensan que lo más peligroso del plesiot son sus dientes o su ataque de cadera, tan famoso entre los cazadores, pero lo más peligroso de esta bestia es su ataque de chorro de agua. Plesiot es capaz de acumular una gran cantidad de agua en su boca y esófago, la que es capaz de lanzarla rápidamente hacia adelante en un chorro de agua muy estrecho y concentrado que puede provocar graves daños. Se han reportado informes en donde humanos, principalmente pescadores, han sido cortados en dos producto de este ataque, que es agua a una muy alta presión. Este chorro de agua puede recorrer una distancia considerable y lo puede lanzar de forma paralela o incluso horizontal. Por ser un wyvern muy peligroso, el gremio se ha aprovechado de uno de los sentidos de esta bestia que está más desarrollado que el resto, y ese sentido es la audición. Plesiot posee una audición muy desarrollada que le permite escuchar a sus presas a kilómetros de distancia, por lo que las bombas de sonido se han utilizado desde cientos de años para sacar a plesiot del agua y evitar este mortal ataque. Una de las consecuencias de esta técnica es que plesiot ha desarrollado un ataque de agua no tan poderoso como el anterior, en tierra. A esto el gremio llama coevolución y demuestra que las bestias se pueden adaptar a cualquier situación. Como nota del gremio, existe una subespecie de plesiot llamada plesiot verde. Son similares al plesiot en comportamiento y ataques, pero son más feroces y con mayor resistencia que su pariente. Se ven en el agua con menor frecuencia, por lo que sus piernas son más grandes y musculosas. Está más adaptado para vivir en zonas cercanas a la costa, en aguas con gran cantidad de algas y plantas acuáticas, por ello posee la coloración verde y puede verse más en tierra que el plesiot normal. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Kirin. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es dragón anciano. Existe una subespecie, o por lo menos el gremio piensa que es así, llamada Kirin Boreal. Una bestia que ha estado en un manto de misterio por muchos años. Según los reportes de avistamiento del gremio, su número al parecer es muy reducido, y por este motivo recibe el nombre de Bestia Fantasma. Se piensa que es un dragón anciano muy antiguo, ya que existen registros de los wyverianos al respecto, donde lo llaman Genkyu. Muchos se preguntan por qué se clasifica como dragón anciano si no tiene un fenotipo de esas características, y es porque el gremio clasifica de esta forma a todas las bestias antiguas o raras que controlan algún tipo de fuerza natural, en este caso la electricidad. Su nombre proviene de una bestia mitológica del sureste asiático, llamada Kilin. Esta criatura es de procedencia china, pero debido al intercambio cultural se transmitió a Japón. Las descripciones varían, pero usualmente combinan la cabeza y la piel escamosa de un dragón con el cuerpo de un mamífero de pezuñas, ya sea un caballo o un venado. Su cuerpo usualmente está envuelto en llamas y tiene aliento de fuego.
En ocasiones se le ilustra con un cuerno, por lo que se le ha asociado a veces con el unicornio en Occidente, pero también se le ilustra con dos cuernos. Supuestamente el Ki y el Rin, que forman su nombre, representan el masculino y femenino de la especie, aunque cuál es cuál varía. Obviamente en el universo Monster Hunter el Killing tiene elemento trueno y no fuego. El Kirin recuerda a un unicornio, posee un gran cuerno recto en espiral en la cabeza que brilla intensamente y es la fuente de su poder sobrenatural de controlar la electricidad. Su piel es escamosa, lo que conlleva su descendencia draconiana, de color azul claro, con marcas oscuras, pero también tiene un denso pelaje blanco que parece estar siempre erizado por la electricidad. Su hábitat es muy diverso y se le ha visto en numerosos lugares como las montañas nevadas, los bosques lluviosos, en zonas costeras y recientemente en el Nuevo Mundo. No se tiene información en relación a su reproducción ni tampoco si existe alguna diferencia entre machos y hembras, aunque hay teorías que indican que podría ser hermafrodita. En relación al folclore popular, el Kirin es visto como piadoso y amable, y evitan hacerle daño a cualquier criatura viviente, incluso al pasto y a los insectos bajo sus pies. Esto cambia radicalmente cuando son atacados, ya sea por cazadores u otros dragones ancianos. En ese instante su apariencia cambia y sus ataques con electricidad se vuelven mortíferos. Como nota especial del gremio, existe una subespecie de Kirin, o por lo menos esto cree el gremio, denominada Boreal. A diferencia del Kirin normal, esta subespecie es de un color azul oscuro con rayas violetas. Su pelaje y su crin son negras con toques morados, y su cuerno es rosado, mucho más grande que el del Kirin común. Sus ojos tienen un brillo rojo intenso. Una de las principales diferencias con el normal es que controla un elemento distinto, el hielo. Si bien los avistamientos son extremadamente raros, hay eruditos que piensan que esta subespecie podría ser el macho de la especie. El día de hoy, en la enciclopedia gigántica, conoceremos un poco más sobre el Lao Chan Lung. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. La especie es Dragón Anciano. Existe una variación de Lao Chan Lung, denominada Cenizo. Este dragón anciano es uno de los más estudiados por el gremio a través de los años, principalmente porque ha provocado destrucción en distintas zonas del planeta, sobre todo a ciudades y bastiones del gremio. Se le han dado muchos títulos como Montaña Andante, Desastre Ambulante o Roya Mariu por los Wyverianos. Los Lao Chan Lung son especies muy longevas y se cree que pueden vivir más de 1000 años, lo que supera con creces la vida media de los Wyverns o de los dragones ancianos conocidos. Si bien es un dragón anciano, ha perdido con el tiempo sus extremidades que alguna vez le ayudaron a volar, por lo que solo conserva 4 patas y remanentes evolutivos de sus alas en la zona del lomo. Su tamaño es descomunal y durante mucho tiempo se pensó que era el dragón anciano más grande que habitaba el planeta, pero luego se descubrieron otras especies más grandes o que rivalizan en tamaño con el Lao Chan Lung, como por ejemplo el Seadius, el Dalamadur, el Jemmoran, Rabiente o Sora Magdaros. Su color, que puede variar entre rojo o ceniza, depende de su hábitat. Se le ha visto en muchos lugares, como la jungla ancestral, el volcán antiguo o en regiones polares. En relación a su color, depende de la cantidad de polvo de minerales que se adhiere a su cuerpo según el hábitat. En todos los casos, Lao Chan Lung se alimenta de rocas y minerales, por lo que en las zonas montañosas donde abunda el polvo de hierro y cobre, su color es rojizo. En cambio, en las zonas volcánicas, su color es gris, debido a la ceniza volcánica que absorbe del ambiente. Este dragón anciano, a pesar de su enorme tamaño, está en constante movimiento dentro de su territorio. Por este motivo se le considera muy peligroso, ya que al moverse de un cordón montañoso a otro, puede provocar grandes daños a ciudades y aldeas. Por este motivo, en cada aldea o ciudad existe una rama del gremio dedicada a observar el comportamiento de estas bestias, advirtiendo, si es necesario, su presencia cerca de poblados.
con los años se ha logrado identificar ciertas rutas que siguen Lao Chanlun, y en algunos lugares se han construido fortalezas especiales para cambiar el curso de esta gran bestia, con ayuda de una serie de armas como balistas, cañones o incluso Dragonators. Si bien se trata siempre de repeler a esta enorme bestia, en algunas oportunidades no es posible y la cacería se hace inevitable. En ese sentido, los materiales de Lao Chanlun son muy valorados por los artesanos weaverianos por su enorme calidad y la gran cantidad de elementos draco que poseen. Al vivir tanto tiempo, estas bestias acumulan en su sistema un enorme poder que solo los artesanos weaverianos pueden manejar. Incluso no todos lo pueden hacer, solo los más experimentados. Como ocurre con todos los dragones ancianos, su reproducción y su comportamiento reproductivo es un misterio. A esto hay que sumar que su extensa vida hace imposible estudiar su ecología a largo plazo. Aún más, su estudio está limitado debido al gran peligro que existe al estar cerca de él, porque cualquier movimiento de esta bestia puede ser fatal para cualquier cazador o estudioso del gremio. Entre las historias que se conocen en el universo Monster Hunter que involucran a Lao Chanlun está la del héroe de Kokoto. Este personaje icónico de la saga tuvo tres logros fundamentales: cazó a un Monoblos con la espada del héroe, dio caza a un Lao Chanlun en solitario y eliminó a otro Lao Chanlun, pero en esta batalla murió su prometida. Ese grupo en especial tenía 5 cazadores y luego de la muerte de su prometida se consideró una mala suerte ir a cazar en grupos mayores de a 4. Por este motivo, hasta el día de hoy, el máximo de cazadores en un grupo es de 4 en honor a la memoria de la prometida del héroe de Kokoto. Como mencionamos anteriormente, no existe una subespecie de Lao Chanlun, ya que su coloración depende de los minerales que absorba de su ambiente, por lo que esa información no es fidedigna. Incluso hay muchos rumores que asocian a Lao Chanlun que no están confirmados por el gremio. Por ejemplo, muchos cazadores y grupos de cazadores han mencionado en sus informes que han logrado cortar la cola del Lao Chanlun, pero no han traído evidencias que respalden sus dichos. Otros mencionan que Lao Chanlun se mueve de un lugar a otro, evitando ser presa del Fatalis, su depredador natural, pero esto no está confirmado, ya que las únicas bestias registradas que se alimentan de dragones ancianos son el Rayan, devorando a los Kirin, Nakarkos, devorando a las crías de Seadius y Chenga Orens, y el Nergigante, que se alimenta de todo tipo de dragones ancianos. A una nueva enciclopedia gigántica. El día de hoy conoceremos un poco más sobre el Fatalis. Su primera aparición fue en el Monster Hunter. Su especie es dragón anciano, aunque se clasifica en otra categoría también, como dragón negro o dragón de calamidad. Existen otras subespecies de Fatalis, aunque esto todavía no está muy claro: el Fatalis carmesí, el Fatalis llameante y el Fatalis blanco. Fatalis es un dragón legendario, que según cuentan muchas leyendas, ha existido desde tiempos inmemoriales. Muchos cazadores han ido a su casa, cazadores que buscan quedar en la historia, pero no han regresado para poder inmortalizarlos. Fatalis es clasificado como dragón anciano, pero su existencia se considera antinatural y por lo tanto recibe otra clasificación, la de dragón negro o dragón de calamidad. Su hábitat es desconocido, pero existen reportes que mencionan que desde hace algunos miles de años habita en el reino de Chade, específicamente en el castillo abandonado de esta región. Según el folclore, Fatalis es temido por todos los seres vivos, incluidos otros dragones ancianos como Teostra o Lao Chanlun. Por este motivo, tratan de evitar cualquier contacto con este dragón legendario. A pesar de lo que puedan creer algunos cazadores, el Fatalis negro está en su etapa de adolescencia. Aún no controla completamente el elemento fuego. Su inteligencia, a pesar de su relativa corta edad, es igual o superior a la humana, aunque se cree que no supera a la de los weaverianos. Todo lo que revisaremos en esta enciclopedia se basa en relatos pasados de una generación a otra a través de los jefes de aldea, documentos del gremio y libros de cazadores que han querido compartir sus aventuras con el mundo.
Fatalis es una bestia poderosa y antinatural. Las escamas de Fatalis son extremadamente gruesas, mientras que su caparazón es muy resistente. Esto se debe a que Fatalis derritió la armadura de centenares de cazadores sobre su coraza, aumentando su defensa y protección contra los ataques enemigos. Fatalis no parece tener muy buena vista, aunque esto puede ser parcialmente debido a sus ojos. Curiosamente, los ojos de un Fatalis están hechos de cristales, los cuales son muy valiosos y buscados por los alquimistas del gremio. La membrana del ala de Fatalis es flexible, pero dura como metal. Por este motivo, las alas de esta bestia no se rompen con facilidad, lo que le permite volar a altas velocidades y mantener su pesado cuerpo a medida que se eleva por los aires. Incluso en el suelo, Fatalis es mortífero. Se puede abalanzar sobre su presa a velocidades impactantes. La característica más poderosa es su temido aliento ardiente. Este fuego es uno de los alientos de fuego más fuertes de todos los monstruos y puede matar a la mayoría de los enemigos casi al instante. Los encuentros recientes han revelado que Fatalis posee dominio sobre el fuego a la par con Teostra y Lunastra, aunque en su etapa más temprana no lo controla totalmente. Su aliento de fuego se extiende por cientos de metros y junto con él también puede liberar un polvo reactivo. Este polvo es más expansivo que el de Teostra y puede encenderse causando una gran explosión. El funcionamiento exacto de los ataques explosivos de Fatalis aún se desconoce. Los Fatalis también poseen el elemento dragón, extremadamente raro y mortal. Existen muchas leyendas sobre los Fatalis en cada región del continente. Una de ellas es conocida como la Llama Negra. Esta leyenda dice que la segunda venida de Fatalis es infinita e inevitable. El Fatalis en esta leyenda es muy diferente a los Fatalis que se ven en otras leyendas. Se dice que este Fatalis tiene 6 cuernos, un pecho azul brillante, una melena corta entre sus espinas, fluidos extraños que recorren su cuerpo y la capacidad de controlar un elemento conocido como la Llama Negra. Se dice que en este elemento, la Llama Negra combina los elementos fuego y dragón, lo cual es mortal para cualquier ser vivo. A pesar de que ambos elementos se combinan, el elemento dragón parece tener predominancia en el cuerpo de este Fatalis, permitiéndole hacer cosas que no se cuentan de ellos en otras leyendas. Se dice que este Fatalis puede mandar a volar a bestias de gran tamaño solo con el aleteo de sus alas. Una luz espeluznante que proviene de sus ojos invita a quienes lo observan a lo más profundo del abismo conocido. Se dice que los fluidos no tienen un peso exacto y que posiblemente sean causados por el elemento dragón. Se dice también que el elemento dragón está controlado por alguna estructura asociada a sus enormes cuernos. Su caparazón es resistente a los golpes de armas y tiene un poder aterrador en su interior, que podría desatarse en cualquier momento. La parte más aterradora de esta leyenda es que este Fatalis no solo posee una fuerza extraordinaria que sobrepasa a otros relatos, sino que su cuerpo muestra signos de posibles poderes regenerativos. Esto significa que este Fatalis puede regenerarse después de recibir grandes cantidades de daño, al igual que Dir Mirallis o Mirallis Funesto, que puede regenerarse a partir de su corazón latente. Afortunadamente, esta leyenda no tiene acérrimo en la realidad, o por lo menos no se ha comprobado la existencia de esta bestia, por lo que el gremio no tiene nada de qué preocuparse, por el momento. Un aspecto que todas las leyendas comparten sobre Fatalis es en relación a su equipo, ya sea armas o armaduras. Este equipo es mucho más de lo que parece ser. Cuando los cazadores usan la armadura de este monstruo, se sabe que desaparecen misteriosamente sin dejar rastro, o incluso mueren si la armadura se usa por mucho tiempo. Algunos que han usado la armadura de los Fatalis dicen tener terribles pesadillas, una fuerza inquietante y una sensación de estar poseídos por algo. También informan que sienten un pulso o latidos provenientes de la armadura y de una sensación como si les hubieran quitado las piernas, como que alguien los controla. Con algunos cazadores que llevan la armadura de la Llama Negra, informan sentirse como si su cuerpo fuera poseído, mientras estaban durmiendo o que pierden el conocimiento sin razón aparente. Se dice que este equipo podría tener vida propia, lo que significa que Fatalis podría no estar realmente muerto. En la aldea de Poke
Se sabe de una hoja negra gigantesca incrustada en el hielo, que se regenera días luego de haber obtenido material de ella, lo que respalda esta afirmación de que Fatalis aún está vivo. Algunas armas desaparecen de las manos de los usuarios, mientras que otras, cuando se las enfunde, dan la sensación de escuchar horribles gritos abisales. Algunas armas incluso, se dice, que tienen sed de sangre y obligan a los cazadores a matar gente. Por este motivo el gremio aconseja no usar ningún tipo de equipo de Fatalis, en lo absoluto. Fatalis es extremadamente hostil a todos los seres vivos. Amenaza la existencia misma, no solo del castillo Strade, sino del mundo que lo rodea. En la leyenda proveniente de la aldea de Yukumo, se dice que Fatalis podría quemar el mundo entero con sus llamas en pocos días, quemando todas las tierras hasta que queden estériles. Debido a esto, el gremio secretamente enviará cazadores para cazarlo y así evitar el pánico público. Sin embargo, la mayoría de los cazadores nunca regresan. Debido a muchos incidentes que rodean al reino de Strade y Fatalis, el gremio de cazadores ha mantenido oculto todos los reportes e información sobre Fatalis. La misión de Fatalis solo se permite a aquellos que hayan demostrado que son bastante experimentados. Se dice en el gremio que los cazadores que buscan el reto definitivo para probarse como cazadores de la más alta elite les es permitido tomar una misión de investigación sobre Fatalis. El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Fatalis Carmesí. Su primera aparición fue en el Monster Hunter G. La especie es dragón anciano o dragón de calamidad. Existen otras variaciones de Fatalis, como el Fatalis negro, el Fatalis llameante y el Fatalis blanco. Según cuentan los eruditos del gremio, existen muchas versiones e historias relacionadas con el Fatalis carmesí. Al igual que con Fatalis, cada región e incluso cada pueblo rural tiene su versión de esta encarnación del mal. Esta enciclopedia está creada a partir de los relatos de estas leyendas, de las experiencias de los wyverianos estudiando textos e inscripciones antiguas y, por sobre todo, de los cuentos y relatos de los jefes de aldea que los han conservado durante generaciones. ¿Alguna vez un Fatalis normal? El carmesí es un Fatalis enfurecido y envuelto en ira, cuyas escamas han cambiado de color debido a su furia constante. Al igual que Fatalis, es extremadamente viejo, tan viejo en realidad que se desconocen sus raíces ancestrales exactas. Como con el resto de sus especies, la información pública sobre este monstruo es, oficialmente, que no existe, aunque en la última década se ha vuelto muy difícil para el gremio negar su existencia debido a los incidentes ocurridos en Chade y en la isla Ingle. Por lo general, solo se habla de él en viejas leyendas y la caza de esta criatura está envuelta en el más profundo secreto. Algunas regiones tienen sus propias leyendas y encarnaciones del Fatalis carmesí, siendo algunas bastante diferentes de otras. Al igual que Fatalis, es considerado una anomalía y se clasifica como dragón de calamidad. Se dice que el Fatalis carmesí vive principalmente en áreas volcánicas y la isla Ingle, en la región de Balabar. En algunos documentos e informes antiguos, se ha dicho que apareció en el castillo Strade en algún momento e incluso atacó la zona al igual que Fatalis. En las leyendas de algunas áreas remotas, se dice que este Fatalis vive en lo más profundo de cráteres de volcanes activos. Al igual que Fatalis, el Fatalis carmesí tiene escamas extremadamente gruesas y duraderas. Sin embargo, a diferencia de Fatalis, sus escamas y conchas resplandecen levemente en la oscuridad. Se cree que sus escamas brillan de color carmesí debido a la ira que posee hacia la humanidad desde los tiempos de la Gran Guerra. Las alas del Fatalis carmesí son tan duras como el metal, pero también muy flexibles. Esto significa que sus alas no se pueden romper fácilmente y le permiten volar a gran velocidad a través del cielo. Su capacidad de atacar en vuelo es superior al Fatalis negro, incluso mejor que la de Rátalos. Posee un polvo explosivo similar a las escamas reactivas producidas por Fatalis negro, pero mucho más poderoso. También posee un aliento de fuego que recorre muchos metros y es superior al alcance que el del Fatalis normal.
La parte más extraña y sobrenatural del Fatalis Carmesí es su habilidad para convocar meteoros. Estos meteoros provienen del espacio exterior y no se sabe cómo puede convocarlos. Se cree que los invoca al realizar ciertos gestos o sonidos, por lo que el gremio cree que se trata de una especie de magia que se activa en el lenguaje que solo los dragones pueden entender. Existe una leyenda que habla de un Fatalis negro que se transformó en una especie intermedia, al Fatalis carmesí. Incluso algunos eruditos creen que en realidad no es un Fatalis carmesí y le han dado la denominación de llameante. Hace muchos años, un Fatalis se retiró del castillo Esrade después de ser derrotado en la batalla por los cazadores del gremio. Se desconoce qué le sucedió a este Fatalis después de su derrota, pero algunos años más tarde se encontró viviendo en la isla Ingle. En esos pocos años, este Fatalis se había transformado en Fatalis llameante, pero no en uno común y corriente, ya que era bastante diferente al de las leyendas conocidas, o por lo menos a lo que se conocía hasta el momento como carmesí. Sus escamas eran de color rojo sangre, su vientre era de color dorado, las espinas de su espalda eran negras y tenía ojos brillantes como el sol. Este Fatalis llameante también tenía la habilidad que no se veía antes en ninguna leyenda. Podía hacer sus propias olas de calor usando sus escamas y sus alas, al igual que Lunastra y Teostra. Pudo manipular la lava para que explotara desde el suelo en patrones inusuales, además de invocar meteoros con mayor facilidad. Se desconoce la razón por la cual este Fatalis negro se transformó en este Fatalis llameante, pero el gremio está intentando resolver esto y por ello ha centrado su búsqueda en textos antiguos. En estos textos antiguos hablan sobre este Fatalis especial, y estudiando estos textos antiguos se encontró información sobre este Fatalis especial. Cuenta la leyenda que el jefe de Kokoto peleó con este Fatalis en algún momento, cuando todavía era negro, en el castillo de Esrade. Este Fatalis estaba en el castillo por órdenes del Fatalis blanco, cuando este se retiró a la torre. Lo dejó cuidando el castillo, principalmente por su brutalidad y capacidad de matar a destajos a los cazadores que se le acercaban. Pero el jefe de Kokoto, junto a otros cazadores experimentados, lograron repelerlo, dejándolo casi sin vida. Fatalis Blanco se enteró de esto y envió a otro Fatalis Negro al castillo, y le ordenó que fuera más discreto que el anterior, ya que el Fatalis que fue repelido por el jefe de Kokoto salía del castillo y realizaba destrozos en la región. Cuando el Fatalis que fue repelido volvió al castillo a cumplir su misión, se encontró con su sustituto. No se sabe qué ocurrió, pero dejó el castillo y desapareció durante mucho tiempo. Muchos creen porque estaba comenzando su transformación en carmesí. El gremio lo volvió a encontrar en una zona volcánica, lo reconocieron por el brillo en su pecho, que era una herida que le había infringido el grupo del jefe de Kokoto. Lo que descubrieron fue impactante, y todo lo que se conoce es relato del único sobreviviente de la investigación. Este Fatalis había matado durante muchos años a cazadores y había fundido en su cuerpo sus armas y armaduras, lo que le confiere una resistencia antinatural a la lava. Este Fatalis, según los eruditos, está esperando con ansia la segunda venida del Fatalis blanco, porque al parecer le tiene rencor y odio por haberlo reemplazado en Esrade. Algunos eruditos creen que su poder es equivalente al de Fatalis blanco, y esa batalla se espera sea épica y catastrófica a la vez. En otras leyendas del viejo mundo, se dice que una encarnación particular del Fatalis carmesí vive en cráteres profundos dentro de volcanes activos. Esta encarnación es conocida por algunos como el más viejo y malvado dragón y se asocia a los desastres naturales, especialmente a islas ubicadas en mar abierto. Este Fatalis carmesí tiene alas más grandes, púas en los hombros, un cuerno en la parte superior de la cabeza, marcas de lava en sus pies y un pecho resplandeciente, y el control de un elemento llamado demonio carmesí. Este elemento une fuego y dragón en una combinación mortal, aunque el elemento de fuego es el dominante de los dos. Sus ojos no se inmutan por la lava y se dice que son abrasadores, junto con sus ardientes escamas calientes. Al igual que en la leyenda del dragón negro, el Fatalis carmesí también tiene signos de inmortalidad y regeneración anormales. También se dice que este Fatalis carmesí es capaz de manipular la lava y usarla como su propia arma. Al igual que con el equipo de Fatalis, el del carmesí también presenta características especiales y sobrenaturales.
Algunos que han usado la armadura informan que sienten un poder incómodo, una ansia de oscuridad, un sentimiento de temor y una sensación de estar poseídos. Algunos también informan alucinaciones en las que se queman vivos y sus pensamientos mundanos desaparecen. Se dice que este equipo podría estar vivo y que el espíritu de todos los que mató ese Fatalis están presentes en ella, atrapados, y su grito de desesperación, dolor y agonía todavía se escuchan en el interior de la armadura. La furia del Fatalis carmesí es casi eterna. Matará cualquier cosa en su camino sin pensarlo dos veces. En el folclore, un Fatalis carmesí podría quemar el mundo entero con sus llamas en pocos días y al mismo tiempo traer el fuego del infierno desde los cielos, quemando todas las tierras y a los humanos que viven en ellas.